El juicio de Jesús. La vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret es conocido universalmente y considerado uno de los hechos históricos más importantes de la humanidad. Jesús fue un predicador nacido en la provincia de Judea, que creció en el seno de una familia judía en un periodo en el que la tierra de Israel se encontraba conquistada por el Imperio Romano, bajo el mando de Tiberio Julio César. En aquella época, el Imperio Romano concedía a las autoridades religiosas judías, conocidas como el Sanedrín, conformado por 71 miembros del pueblo de Israel, el derecho de administrar justicia entre el pueblo según sus propias leyes, pero no les confería el derecho legal para ejecutar a los delincuentes y solo tenía poder para castigar la blasfemia mediante lapidación, decapitación y degüello. Según el relato bíblico, fue el Sanedrín quien arrestó a Jesús, debido a que a estos les incomodaban sus predicaciones. Cuando arrestaron a Jesús, nadie había imputado cargos en su contra. Fue hasta que lo detuvieron que los sacerdotes y el Sanedrín buscaron testigos que dieran falso testimonio contra él, pero no hallaron a ninguno a pesar de que se presentaron muchos, hasta que más tarde se presentaron dos que dieron falso testimonio. Mateo 26:59. Jesús fue acusado y procesado por el Sanedrín por delitos religiosos, específicamente por sacrilegio o profanación de lo sagrado. En el orden jurídico hebreo, este delito era sancionado con la pena de muerte por crucifixión. Nicodemo, otro miembro del Sanedrín, habría interrogado minuciosamente a los dos testigos presentados contra Jesús, haciéndolos caer en contradicciones y, a pesar de ello, estos habrían logrado escapar sin merecer la pena correspondiente por testificar calumniosamente, Mateo 26:61-68. Al encontrarse bajo el régimen del Imperio Romano, las sentencias de muerte debían ser homologadas por el gobernador designado por el emperador en la provincia respectiva, según lo señalado por el derecho romano, que en ese momento era Poncio Pilatos. Así, una vez sentenciado, Jesús fue llevado ante la presencia de Pilatos, a efecto de que éste homologara la sanción impuesta por el Sanedrín y ordenara su ejecución. En un primer momento, Pilato se negaba a dictar la sanción impuesta por el Sanedrín, debido a que no estaba convencido de la culpabilidad de Jesús. Dado lo anterior, Pilatos determinó no resolver este asunto, alegando que, al ser Jesús un galileo, la sanción correspondía al tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, quien era hijo de Herodes I. Herodes recibió a Jesús, pero únicamente se burló de él, según el relato bíblico, al considerarlo como un loco, y, por este mismo motivo, se negó a juzgarlo. Así, la incompetencia de dictar sanción por razón de territorio no surtió efecto para Pilatos, por lo que tuvo que recibir a Jesús nuevamente. Pilatos ordenó flagelar al imputado y ponerle una corona de espinas a efecto de poder sancionar a Jesús como lo buscaba el Sanedrín. Sin embargo, el pueblo exigiría la pena capital. Al verse presionado tanto por las autoridades religiosas como por el pueblo, Pilato sentenció que Jesús era culpable del delito de subversión contra el Imperio Romano, debido a que se autonombró rey de los judíos, que resultaba ajeno al orden establecido por el Imperio de Tiberio Julio César. En consecuencia, Pilatos ordenó ejecutar la pena de muerte por crucifixión no sin antes lavarse las manos e indicar que dicha muerte no sería su responsabilidad. El delito por el que finalmente se crucificó a Jesús fue por el de subversión y no por el de sacrilegio, es decir, murió a causa de un delito político y no por un delito religioso como pretendía el Sanedrín, y esto se consta de acuerdo con la tradición romana. En la cruz del sentenciado se colocaba el título, una tablilla en la que se especificaba el motivo de la condena. En este caso, Pilatos ordenó poner en la cruz de Jesús la inscripción de Jesús de Nazaret, rey de los judíos, con lo cual se hizo referencia al delito político por el cual Pilatos lo sentenció a muerte. Fue un juicio que se oponía por completo a las reglas de la ley hebrea y a los principios de justicia, y que el proceso estuvo lleno de ilegalidades e irregularidades, que el resultado fue una violación al debido proceso que se establecía en aquella época. Soy Equilibra, gracias por seguirme.